Hola, ¿qué pasa? Bueno, a todos, feliz Navidad, vamos a empezar. Que vamos tarde. Bueno, muy buenas a todos. Y os comento rápidamente, como vamos bastante tarde, os comento rápidamente lo que vamos a hacer y nos ponemos a ello. Así que, a ver, por cierto, vamos a hablar con el 767. Vale, la primera etapa, primera y última etapa del tour. Nos vamos el tour de MotoGP. Desde Faro, donde llegamos ayer, hasta Madrid con el 767-300. Y vamos a hacerlo con el A350, pero pues vamos tarde, se me olvidó instalar el plugin. Y bueno, ya lo volaremos, será por aviones. Y bueno, eso, 767-300, Faro Madrid, última etapa del tour. Y después nos vamos a África, nuestro vuelo rutinario africano por Mozambique, de Pemba a Nampula, gran sitio, con la King Air. Así que vamos a ello. Y hay Torre de Alicante. Motivo. Sí. Ok. Ahora ello. Sigo sin aparecer. Bien. 10 de 10. Vale. Ahora ello. Iba a ir con Iberia, pero he dicho, vamos a ir con British. Because me apetece bastante. O sea, no suelo ir nunca con British. Y pues bueno, en mención al Bau, que hace 100.000 tours, o ha hecho 100.000 tours, al señor legendario de Ibau, pues vamos a ir con el Bau. En el aeropuerto de Faro. Hola, ¿qué tal, Ghost? Soy el invisible. Vale, pues ahora ello. A ver, os comparto esto solo. Ahí. Perfecto. Vale, pues vamos a ello, voy a abrir Ibao ya y nos ponemos a ello. Ibao XP ahí. Ibao y el overlay. Putum. Vale, bueno, espera. Os pongo dentro de la cabina que bueno, estaba poniendo que se alineara la ruta y combustible y esas cosas. Pero bueno, un segundo, que abra Ibao. Y no, vamos a ello. Soy el Bau 1661 y point 763. Ahora. Hola. Hola. Bienvenido a Bau. British. Feliz Navidad. No, vamos a ello. A ver, eso por ahí. A ver si mientras hacemos el vuelo, que me lo dijiste. Instalo el Fensui PCS, una cosa esa. Fensui. El Fensui. El Fensui. Eso. La cosa esa en el FS. El Fensui en el FS. Es, el Fensui. El Fensui. A ver. De Faro a Madrid y soy el Bau 1661. ¿Cuál era el número legendario de Bau? El 291. No se puede ser leyendo todos los días. A ver. No. Vale. Tengo eso puesto. Pues vamos a ello. Voy a pasarme el ojo web al otro lado. El web Eye. Y última etapa del tour. Acabamos tour. Sexto tour que acabamos desde que empezamos el canal en septiembre. Vamos muy lentos, pero es que estamos haciendo 130.743 tours a la vez. Y es lo que pasa. Vale, pues ahí ya aparezco yo. No sé cuál me he puesto, literalmente. De stand. De 18. 18. Suerte. Me he puesto en el 18. Yo no sé. Bueno, si te veo atravesándome, pues ya sé dónde estás. Vale, pues a ver, combustible y eso lo tengo cargado, ahora después, cuando lo cargues me dices, y todo digo. Bueno. A ver, la ruta la tengo puesta, falta poner el resto. Bau 1661, os podéis, pero voy a poner el... ¡Pum! Eso. Vale, eso ahí.
Vagun 661 y que falta. A ver, ayer planificados para 28, para salir de la 28, pero por viento salimos de la 10. Así que bueno, eso. A todo esto voy a cambiar el esto de noche. Que lo todo de día. Combustible. Combustible de vectores. A ver, bueno. Combustible. A ver, ¿dónde está esto? Ground. Vale, te he puesto, tal cual sigues por tal cual, tengo 200 pasajeros, 8.000 de cargo y 11.300 de fuel. Bien. Y cuadra bastante bien. Te das a maintenance, acuérdate, que no te salgan fallos. Es verdad. Maintenance y el optimize center, yo le doy varias veces. Es que una vez que le di, se movió todas las piezas, le volví a dar y se volvieron a mover tú. No sé. Por el caso. Y ya está. Y abres puertas y todas esas cosas. ¿Qué más iba a hacer yo? A poner luces en el avión. Qué fácil es poner las luces aquí. Solo tienes que girar. Bueno, es verdad que la cosa está hacia mucho brillo. Ahí. Esto. Más cosas. Logo, position. Vamos a dejar la light overhead. Y vale. No sé, me da la sensación de estar bien que estoy como muy atrás. O sea, que la cámara está como exageradamente atrás. Pero bueno. No sé. No sé, me da la sensación. Bueno, a ver. Primero la FMC y después nos ponemos con el resto. Vale, la ruta está ahí. Departures. Los pedales están temblando. Todo eso. Ahí. A ver, pista 10. Salimos por Nira 2 Foxtrot. Nira 2 Foxtrot. Y de ahí va a Osle. Perfecto. Y de llegada, de Arrival, vamos a la 32 Left. Y el S32. No, 32 Right Zulu. Eso, 32 Right Zulu. Por TLD. 2 Charlie y transición, imagino que es Aspin, no, Tobek, vale, eso listo, ruta, perfil inicial, esto lo pone solo, reservas 3 con, no, más, 3 con 7, 3, 4 con 3. No, 4 con 4. De reserva, creo. A ver. Sí, 4 con 4. Vale, altura de crucero 360. A ver, esta ruta dura una hora, básicamente. 53 minutos. O sea, es cortita. Bueno. Si hubiéramos puesto Japón, pues se podría elegir de salir a Japón, pues habríamos tardado un poco más. O sea, pues en este que te dejaban elegir 30 sitios de salida, podrías poner Japón. O sea, no quiero ni imaginarme el que eligió eso. A ver. Y cost index 47. Take off, flaps 5, centro listo. Y viento, aquí sí que lo puedo ver. Viento ahora mismo de 0.70 a 13. 13. Es por ahí. Temperatura 17. A ver, qué calor hace. 17 grados. Y el slope. Cuando lo tengas, ya me lo dices. Es 0.07, redondeamos para arriba. 0.1. 0.1. Down o up. Es, down. Vale, 0.1, o sea, nada, ¿no? O sea, por ahora el que más hemos tenido ha sido Valencia, que es como demasiado. Entonces... Vale. Spray y velocidades. Vale, pues le pongo
180. Y ya está. 180. Redirectors. Preflight complete. Vale. Vale, pues FMC ya tenemos. Pues vamos con esto. Voy a ponerle sonido, que se lo he quitado, por cierto. Ahí. Vale, parking brake set, battery on, print flights cerrados, ya dan perros arriba, utility, generadores, APU, sí, la han encendido ya. 3, 4, 5. Ahí, yo lo dejo hasta que sea la luz de run, aquí al menos. Vale, position lights, logo lights, eso está listo. El APU se está encendiendo. Ah, no, vale, se ha encendido ya en 5 segundos, ok. Vale, pues se ha encendido ya, pues valve del APU por ahí, APU gen, exterior, cockpit, emergency lights al sitio. Adiro está on, los packs auto. Trimmer, resir fans, temperaturas al sitio, en auto. Ahí, vale. FFC, vale. 7, cockpit, window heat. 1, 2, 3, 4. Vale, window heat. Hydraulic pumps. Estos dos de la derecha. Vale, y seatbelts y eso en auto. ¿Dónde está aquí? ¿Arriba? ¿Abajo? No me acuerdo. Estoy mirando la posición que deberían estar y no lo veo. Ah, vale, aquí. Acá, vale, sí. Izquierda de los packs. De paso ponemos aterrizaje, altura, a ver, el habitat. El MD supongo es bastante alto. Mira cómo está, tal cual, no hace falta ni tocarlo. Es tal cual. Ah, bueno, a todo esto. QNH ahora mismo 1015. Por si quieres ponerlo ya. Vale, este no tiene pantallas, este de aquí. 1015 y 1015, vale. Eso listo. La altura la voy a poner ya. Son 360. No, 3. He hecho 36, ¿no? Uy. Sí, 360. Vale, 360. Ok, a ver, cosas por ahí. Sirve el auto, EEC mode norm, engine start selectors. No están. En. Vale, en auto. Engine start both. Anti-ice required, equip cooling auto. Gas per switch, resist fans. Backstream, isolation, todo encendido. Vale, APU on, vale, todo eso está listo. FMC activa, todo puesto, vale. Puertas cerradas, vale, van a cerrar puertas, se van a quitar la gran power y todo. Cerramos puertas. No les voy a dar a... Porque se apaga el avión entero. Magia. No sé. Ah, vale, es que por algún motivo cuando le doy a GPU, al botón de GPU, se quita automáticamente las boost ahí. Y se va la corriente. Y vale. No pasa nada. Solo se va la corriente un segundo. Está todo bien. Sí, vale, no ha pasado nada.
Vale, listos. Están cerrando las puertas. Vale. Siente. Todas las hidráulicas al sitio ya. Auto, auto, auto. On, on. Fuel pumps. Supongo que llevamos solos en las salas. Combustible. Creo. Sí, sí, sí. Passenger signs, beacon on y call pushback. Vale. Ahí. Y el la pista es la de nuestra derecha. Bueno, no sé dónde estás tú, pero supongo que... Ah, vale, te has puesto allá. Sí. A ver, voy a abrir la carta. Un segundo. Airport. Ah, vale, no, vale, no, no, a la izquierda. Better pushback. Ahí. Esto. Ahí. Vale. Qué voz que tiene el señor. Vale, ya. Vale, eso y después de cerrar motores y listo. Vale. Hola, Infinity. Buenas. Pues estamos en la última etapa del MotoGP ya. Nos vamos de Faro a Madrid. Y un tour más que acabamos. Vale, esto voy a dejar en Weather. Vale, vale, vale. Vale. Pues nos vamos. Ahora cuando venga el señor este. Está ahí. Y... Diría no, puedo salir por ahí. Sí. Vale. Sí, bueno, yo primero me había puesto donde estabas tú, pero juraría que eso era de cargo, por eso, o mantenimiento. Por eso me había cambiado al otro lado. Ni idea. A ver, no, da creo. Igual, pero bueno. Da igual. Te había pasado otro lado. Gibraltar, Barcelona. Ah, no, Gibraltar, Bilbao. Vale. Buena ruta. Ni tan mal. Nosotros toca esta, nos vamos de Faro a Madrid y después en África, el vuelo de África de por Mozambique. Vale, parking brake fuera. Vale, pues vamos a encender el motor. Dos. Ahí, vale, yo no sube valor, son los packs. Vale. Todo el motor. Ah, tú vas con Lufthansa al final. Sí. Bueno, Lufthansa, que no, realmente es una mezcla entre Star Alliance y Lufthansa, pero sí. Claro. O sea, eres fake Lufthansa. Sí. Muy mal. Para eso, te pones la de Garuda Indonesia. Que también no. Está. Sí, Garuda Indonesia. Gran sitio, por cierto. Que habrá que salir de ahí. Algún día. Vale, eso al sitio. Motor 1.
Vale. Combustible. Vale, perfecto. Vale, pues están haciendo motores. Parking brake. Vale. Se conecta eso. Eso para los motores. Vale. Before taxi checklist. El enfrentamiento son el APU. Ahora cuando se acabe de encender esto del todo. Ahora sí me sale combustible en el centro. Antes no me salía. ¿Por? No, o sea, antes me salía, antes de encender los motores me salía 0 en el centro y ahora me sale 3.6. ¿Cómo? ¿Qué has tocado? Nada. O sea, tienes que tener 0 en medio. Bueno, yo tengo 3.6. ¿La habrás dado al CrossFit en algún momento? No, porque en el izquierdo y el derecho tengo 5.6, lo mismo de sí, antes. Sí, yo también. Claro, es como que se me añadió en el medio. Ok, yo tengo 5.6, 0, 5.6. No sé. Bueno, tienes claro, más. Mala suerte, no sé. Lo saco con esto. Listo, yo no tengo más en el centro. Ahora tienes 0, no tienes combustible. Claro. Vale, eso listo. APU fuera. APU off. Isolations se quedan ahí. APU fuera. Vale, bueno, esto lo puedo dejar encendido. Total, no. Flaps. Uno, dos. Vale, luces de taxi y nos vamos. Dos, tres. Quito la light overhead y nos vamos. Ah, vale. Y yo, vale. Es que en cada simulador tengo el botón diferente y es un lío. Aquí, el donde tengo el freno en los otros, tengo la cámara de fuera. Ah, bueno. Bueno. Poco a poco. Vale. Vale, te sigo y ya está. O salgo por aquí. Vale, salgo por aquí y total, es la misma taxi. Tengo el mismo sitio. Vale, pues nos vamos a Madrid. Última etapa del tour. Después de 11 etapas empezamos en Madrid, nos fuimos a Qatar, de Qatar nos fuimos a España otra vez, a Jerez, de Jerez a República Checa, República Checa a Austria, de Austria fuimos a Italia, de Italia a España, de España a Francia, de Francia a España otra vez, que fue ayer, Zaragoza a Valencia, Valencia a Faro, a Portugal, y volvieron a España y se acabó. Se acabó el tour. Esto lo voy a poner en auto. Si quiere cambiar, si no, no. Y creo que ya está todo. Vale. Tú lo de las isolation. Es que depende. Porque, por ejemplo, en este. A ver, estoy mirando el 777. Vale, porque es igual. Claro, dice. Isolations, los botones en auto, pero supongo que es posición on o auto, eso no me queda claro. O sea, cuando los pulsas, no sé qué es, supongo que on, pero no, ni idea. No sé. Vale, a ver, puedo abrirla un segundo mientras taxeo rápidamente, a ver qué dice. Vale, after engine start. Vale, la del APU se va afuera. Vale.
Isolation, espérate, que se va el avión. Hydraulics, bleed valves, packs auto, APU. Vale, no hice nada de eso. Isolation on. Vale, pues las dejamos así y ya está. Vale. Voy encendiendo esto. Y bueno, sales tú y después salgo yo. Sí. Acá para Toga, ¿qué botón era que me habías dicho la última vez? Bajo el tornillo que hay debajo del Flight Director. Izquierdo. Este. Que ahí. Este sale la mano. Casi siempre son los tornillitos. Pero realmente es un botón. Vale, pues voy alineando mientras. LPPT, eso es... ¿Oporto? No, Oporto es PR, eso es Lipoa. Vale, los autobrakes en RTO, que no se había puesto. Y alineado. ¡Qué chiquito es el número! De la pista. Es súper pequeño. Vale. Vale. Vale, te dejo un poco de margen y salgo yo. Bueno. Ahora a ver, vamos a mirar esto bien. No busqué. Lateral. Y vertical arm, esto lo voy a subir a 200. Vale. Eso al sitio. Y después lo de siempre. Vale. Pues nos vamos de faro. Vale. Espero un poco más. Bueno, a ver, la salida es muy recta. Vale, mira, me espero ahí 52, que es un minuto, y salgo. Bueno, menos de un minuto. Bueno. Vale, entonces al sitio, vale. Y aquí el ILS, pues. Ah, vale, transponder puesto. Y terreno, ¿dónde era este? Sí, era este. Vale, pues salgo ya. Quitamos frenos. Y nos vamos. Vámonos a Madrid. Faro Madrid. Toga. Voy a acercar la cámara un poco, es que me parece que está muy lejos. O es que el Prepare me ha hecho... O sea, las cámaras del Prepare están más cerca. Y me parece que esta está muy lejos. Que también puede ser. Tranquilo, no subas aún. Ah, bien. Igual. Rotate. Bueno, ¿cómo viene esto? Vale. Trae arriba. Okay. Y como es una línea recta. Vale. Listo. Un grado de flap. Y ya estaríamos. El aire. Hola. Ting.
A ver. Ah, bueno. Vale, es que no me acordaba que en este avión específico estaba el señor este, que no para de decirte. Pueden las demostraciones de seguridad y cosas así. A ver cómo era. Inflight. ¿Esto? Sí. Vale, eso. Vale, pues ya está. Nos vamos a Madrid tranquilamente. Está todo bien. Perfecto, falta el mapa. Que lo pongo en un sec. Ahí. Ahí estamos. Falta conectarlo con X-Plane, que lo conecto un segundo. Ahí. Vale, pues nos vamos de Portugal. Y ya vengo. Vale. Transición eran 4000, correcto. Vale, volvemos a 1013 con EH. Y es también ahí. Vale, a ver, flaps fuera. Ok, vale, está todo el sitio. Voy a bajarla un poco a esto. Que si no, el señor este habla mucho. No broma. Vale. Ahí. A ver que ponga esto justo. Vale, pues ya estaría. Bueno, Freddy va por ahí. Al fondo. Y me falta quitar las luces, que son estas. Nose gear. Pasando 10.000, quitamos la otra. Vale. Hola, Cer. Buenas. Vale, vamos a ponerle más rango a esto ya. Aquí. Terreno ya puedo quitar. Poner el radar. Y esto, es una línea bastante recta. A ver, bueno, el test este que hace. Lo que nos salía normalmente, al hacer la ruta, si hacéis un Madrid Faro, si lo hacéis en Simbrief, lo veréis. Os hace una línea recta, como por Portugal, todo hasta arriba de Portugal, y después hace un giro super random a derecha. Derecha abajo. Y lo que hemos hecho es adaptarla un poco. En vez de ir todo recto hacia arriba, vamos una ruta un poco más recta hacia Madrid, más directa. Pero bueno. O sea, es eso. Nos desviamos aquí un poco y de aquí ya vamos arriba, arriba, arriba. Y al llegar a Madrid hacemos como, yo qué sé, es como un medio cuadrado para entrar. Es una cosa rara. O sea, va recto. Giramos a derecha. 90 grados. Y 90 grados a la pista. O sea, es como algo así. De entrada. No sabemos random. Dos, como siempre. Dos vuelos. Solo que hemos empezado más tarde. Hemos empezado un poco más tarde. Pero bueno. Como los vuelos son cortos. No hay problema. Este es una hora. Desde Faro hasta Madrid. Este es una hora. Y después el después que tenemos, que es de África. Es el VFR Bravo. Que es una hora o... Bueno, menos de una hora diría. Así que serán 40 minutos a lo mejor, pero algo así. ¿Ves? Así me gusta. Vale. Cargando en la torre Alicante ahora. Vale, por ahí vamos. 50 minutitos hasta Madrid y listo. Vale, estamos en velocidad ya. 10.000, vale, puedo quitar esto. Espérate. Eso, listo. Y creo que ya está. Ah, bueno, la cargo G que no había puesto. Y ya. Vale. Y bueno, eso. Estamos en
Prepper. Digo, en Prepper, ¿sabes? En X-Flame. Últimamente está volando mucho en Prepper porque básicamente los aviones que tenemos de tipo estos más grandes son casi todos, no, pero están muy, muy concentrados. O sea, si ves la lista de los aviones, hay una porción enorme de aviones de Prepper. Entonces, pues suelen salir bastante por eso. Pero bueno, que de vez en cuando, pues X-Flame va bien. Y vamos a ir con la 350, pero pues como no he empezado tarde, pues no he podido instalar el plugin de la FMC. Pues sabéis que en el A350 puedes poner la ruta, pero la salida y la llegada, la City y la Star no funcionan bien. Al ponerlas, tienes que ponerlas manualmente o con un plugin. Y el plugin ese es el que no tengo y por eso hemos cambiado de avión. Lo haremos próximamente porque me gusta mucho la A350, pero eso. Vale, por eso. Y voy a mirarlo el F-Sui, la cosa esa. El Feng Shui. A ver. A ver, cursos de Feng Shui baratos. No, a ver, esto. A ver. A ver, yo descargo tal cual F-Sui PC FS. No sé, la página web. A ver qué hay aquí. Installing and registering. ¿Cómo que registering? Vale, es un exe. Tutum. Bueno, no lo veis, pero veis el mouse. I agree. Next. ¿Dónde quieres instalar el FSUI PC? Supongo que dentro, ¿no? Del FS o... No sé, en la community. Todo ahí. A ver. No he recomendado instalar el FS PSUI en carpetas del MSFS. Ok, pues lo instalo en la carpeta de fuera del FS. Justo, vale. Lo instalo aquí. Ahí le pongo PSUI PC y ya está. PSUI. Madre mía, no he podido poner un nombre más fácil. Plan. Complementos. Complementos. Carpeta complementos, ya funciona. Vale, pues, instalar. Si tienes una key. No. Add desktop shortcut to start MSFS. Ni idea. Finish. Ok. ¿Y qué ha puesto en el escritorio? Ah, vale. O sea, es un exe. O sea, un exe que se llama MSFS. Ok. Después lo abriré. No lo pienso abrir ahora. No sé, pasará después. Supongo que es para. Lo abres y te lo dejas puesto. Y ya está. Vale. No sé, cosas. Muy mal. ¿Te fuiste ahí a hacer fotos? Sí, no, es que llegué y cuando llegué ya estaba en la gate. Y bueno, un poco F. F. Y tuve que esperar una hora que salga. Y bueno. A la próxima te tumbas en la pista. Que seguro que aterriza. Vale, hay una discontinuidad. Vale, ya está. Listo. Vale. Mira eso por si acaso, tienes una discontinuity. Sí, ya la saqué. Vale, la de... Sí, TLD. LD. Vale, por eso. Ahí vamos subiendo. Y eso está todo bien. Vale. O sea, este es un vuelo de rutina, vuelo tranquilo. A Madrid. Bueno, rutina y bueno de por sí porque quitamos un tour. Pero, bueno. Vale, y qué random. La torre es Alicante, me parece súper random. Parece que soy yo. En plan, a estas horas, en plan, a las 4 de la mañana, meterme. A ver, bueno, buena remarca. ¿Qué? Controlador novato. Eso te tenía que poner. A ver, tampoco hace falta. Controlador novato. Tampoco hace falta poner eso. Tiene un señor. Espero que sea inglés, me haría mucha gracia. A ver. Bueno, puedo verlo porque obviamente no estoy logueado. Y esto. Espérate. Ahí.
Que no se veía el mapa, ahora sí. O sea, es un Ryanair. Te digo. ¿A la hoja? Es de Ecuador. Ah, bueno, vale. ¿Y el controlador? Bueno, obviamente es de España, si no, no podría. A no ser que fuera... Luis Alba. A no ser que fuera, ¿cómo te llamas? Es de México, pero está en España, división. Vale. Ciudad Tampico. Tampico. Ah, bueno, a no ser que fueras tú con tu cuenta secundaria random, que no me acuerdo cómo se llama. Alfonso no sé cuánto. Alfonso... Alfonso algo. Alfonso algo. División de España. Me había hecho otra más, no sé por qué, pero creo que tengo otra más. ¿Por qué? No, no me acuerdo, ¿eh? Ahora que le estás diciendo me estoy acordando que creo que tenía otra más. ¿Por qué hiciste eso? A ver. Sí, acá, Daniel Gómez. ¿Por qué? No sé. Bueno. Freddy, acá conocido como Daniel Gómez o Alfonso. A ver, está bien. ¿Funciona la cuenta? Obviamente, si no he hecho nada. Es que no sé si puse bien las cosas y esto. Bueno. Mala contraseña. A ver. Vale. No sé. A ver, literalmente solo con la cuenta esa de que creaste, esa te metiste a controlar dos veces, creo, y ya está. Pero bueno, ya llegará el momento que controles con tu cuenta. Sí. A ver, bueno, no queda mucho. Pero bueno. A ver. Y estamos a media hora. O sea, literalmente acabamos de salir. Estamos por a la izquierda de Sevilla, más o menos, sí, izquierda de Sevilla, y nos queda media hora solo para llegar a Madrid, y ya está. Y se acabó el tour de MotoGP, de MotoGP. Que bueno, a ver, han sido 11 etapas, las más fuertes son las primeras, las tres primeras, y ya está, no, es que no hay más, el resto son cortitas. Alti Total Earth. Ah, vale, ok. Ah, bueno, el sábado. Bueno, que habéis visto, el sábado empezamos el de Fórmula 1. Que a Ghost le puede gustar eso. El sábado empezamos el tour de Fórmula 1. Y empezaremos en Italia, ¿vale? Podemos empezar en Inglaterra, en Alemania. O no. Perdón, en Inglaterra, en Suiza o en Italia, ¿vale? Vamos a empezar en Italia, ¿vale? Vamos a apoyar a Ferrari. Vamos a empezar en Italia. Empezamos en Milán. Y de Milán, el sábado, saldremos de Milán a Bahrein. Milán-Bahrein, que son 4 horas y media, algo así. Es Binala, correcto. Hombre de cultura. Vale, por eso, el sábado 4 horas y media, Bahrein, Milán-Bahrein, y bueno, han puesto la siguiente ruta, que bueno, obviamente es a Imola, que es, creo que han puesto el aeropuerto, es que no sé si es Bolonia, creo que es Bolonia, no estoy seguro, creo que será, es Bahrein-Bolonia, el vuelo, para la segunda etapa. Lo gracioso, es, que se lo dije ayer a Freddy, será cuando nos ponga Australia, y ahí nos reiremos más. Pero por ahora, bien. Por ahora es aceptable. Cuando nos ponga Australia... cuidado con eso. Cuando nos toque Australia, China y esas cosas... ya, cuidado. Pero bueno, primero Bahrein. Después Imola y ya no sé más. Ni quiero saberlo. Sé que hay 23 circuitos. Pero no sé la fecha. Así que... eso. Vale. Ay. A ver, ¿qué había puesto yo aquí? Vale, bueno, y el Bravo después nos vamos con la King Air, ¿eh? Nos vamos con la B350, la King Air. Y eso, nos vamos de Pemba a Nampula, que son 143 millas, algo así.
no sé, por Mozambique, sitios especiales que vamos siempre. Los mejores sitios para ir son África y los países que acaban en Stan. Son los mejores. Ojalá volver, a Turkmenistán. Gran sitio. Volveremos, Creo en el de cargo. No, mentira, el de cargo volvamos a Kirguistán. Creo. No sé, otro país con Stan. Bueno, pero esa zona es la buena. Esa zona que literalmente hicimos una ruta entera y solo había desierto. Esa. Justo esa. Esa es la buena. Ah, bueno. Bueno, los de esta semana ya lo sabéis, las etapas, ¿vale? Y tengo las de la semana que viene ya, porque tenía sorteadas, pero al ir aplazando, literalmente solo tenía que sortear 3 días, ¿vale? Así que eso ya está. Te puedo decir 2. Y ya está. El resto ya lo veréis. La semana que viene, Semana que viene, supersónico. ¿Vale? Oh. Hola. Otra vez. 823. ¿Lo qué? Esa cuenta. Ah, vale. Es que, ¿por qué tiene? No entiendo por qué tiene tantas. No sé cómo es posible. A ver. Eso, la semana que viene te puedo decir que tenemos Supersónico ANTAA. De SZIP ANTAA. Tenemos. Tenemos Cargo Tour, pero no el del mundo. El de España. Correcto. Españita. Que es de Hannover a Göteborg. Pero el bueno. Göteborg, pero el bueno. No el pequeñito. Que aterrizamos. Sino el al lado. El ESGG. Y lo haremos con el BAE 146. Salió el BAE 146. 200 QT. No sé cómo irá eso, pero veremos. ¡Hala! Bueno, claro. No. Bueno. Es una pelea entre sí mismo. No puede ganar. A ver. Y. Pues, vale. Mira, puedes preguntarme por algún tour. No, igual que hicimos la anterior vez. 3. Y te digo sí o no. 3. ¿Con avión o con tour? No, bueno, pregunta avión. Digo avión, ¿sabes? Tour. Tiro, avión es imposible que hacerte. Para, me voy a fijar mi son aviones variados, ya veis. O sea, se ha tocado una semana de aviones variados. No repetimos. Mentira, sí que repetimos un avión. Solo. Para, un segundo. Ok. Que voy a poner que finalizamos el MotoGP en mi TXT. Sí, yo lo puse ayer, ya voy a tenerlo hecho. Ahora, bueno, ya sabré el supersónico y el. Y ¿qué más he dicho? Ya está, ¿no? Ah, no, y el cargo. Y el cargo. Eso. Pues 3 más. probando comandos. Ahora voy a decir uno del general Dangerous. No. AF. 2 más. Si lo aciertas ninguno, te digo uno random y ya está. ¿Qué más? A ver, yo. Solo te voy a responder con risas maliciosas. Y tristes al mismo tiempo. A ver. Eso es que sí. Salió Long Haul. Salió esa cosa. Y. ¿Qué más?
A ver, digo uno de España. Hay más de general que de España, ya ves. En general, de la semana. Ah, bueno, voy a general entonces. Más sin contar en la Argentina. Special Operation. El Spec Ops. Sí. Justo he dicho, bueno, has dicho el Long Haul y el Spec Ops, que es el que se repite el avión A333 y A333. Bien. Costa, lo estás pasando bien, ¿no? Madre. Vale, por eso. El lunes, el supersónico, el lunes. Bueno, ya lo veis, es la semana que viene, aunque quedan muchos de esta semana, pero bueno. Semana que viene, el lunes, el Concorde, ¿vale? El supersónico. El martes, no lo sabes. El jueves es solo, el día de solo Spec Ops, porque son 3 horas de etapa. Que son 3 horas de etapa. Desde Indonesia hasta Tailandia. Tailandia. Con el A330. Viernes, sabes, el Cargo Tour. Después hay otro. El sábado, el Long Haul. Y el domingo, no lo sabes. Pero hay dos el domingo. Sí, ya está. Hay uno que hace tiempo que no hacemos. Y ya está. No te digo cuáles. Ya tú pensarás cuáles. Muchos. Correcto. Muchos. Es uno que hace tiempo que no hacemos. Ahora. Nos queda poquito, ¿eh? Nos quedan 20 minutos, algo así, 25. No, menos, 20 minutos. Nos quedan para llegada. Unos 20 minutitos. Ok. Vale. Estoy pensando ahí. Es que no sé. Son muchos factores. Bueno, uno que hace tiempo que no hacemos esto. ¿Es con avión o con helicóptero? No, con avión, avión. Ah, es que estaba pensando en la vuelta, pero no, no. No. Estoy pensando en el VFR de España. Ese lo tenemos esta semana. Creo, bueno. ¿No? Diré que sí. Sí, el jueves. Entonces. Ah, bueno, no, ya está. No, listo, listo. Me sirve. Enhorabuena, el Long Haul otra vez. No, eso. Ojalá fuera el Long Haul López. Alecert. Nos vemos. Buenas noches. Disfruta. O se lo pasa súper bien el solo. Vale. Vale. Bueno. Supongo que ya has visto cuál puede ser, ¿no? No sé. Hay muchos. No sé cuál elegir. ¿Aniversari? No, aniversari no. No sé. Mejor no. Y todos. O sea, es uno que no hacemos hace tiempo. Fácil, semanas. Bueno, sí, el aniversario. Es posible. Es posible. Es posible. El aniversario. Es posible. Es entonces.
No, es el local Freddy, Miami, Brasil. Es que no lo sabes. Vale, el sábado que viene nos vamos a Miami, ¿eh? Ah, pero ya, es que ya había dicho una. ¿De De qué? Long Haul. De Long Haul. No, ya sí, pero es lo que. No, no, lo estoy diciendo de broma. No, no hay otro, no. No, 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 no. No, gracias. No, gracias. Cada día en la semana un long haul. Sí, lo acabaríamos rápido, un día a la semana. O sea, uno al día. Pero bueno. No, gracias. La semana que viene hay uno, pero la semana que viene. Que es Zurich, Miami. Con el A330. De Swiss Air. Eso es el sábado que viene. Y el otro que te he dicho es el domingo. El que no hacemos. Desde hace mucho. Bueno. Y bueno. Toma. Hubo problemas cargando el Mr. X. Me da igual. Pero bueno, eso. Uno de los que hace tiempo. Total, ya lo verás, que tampoco hay problema. Sí. Vale. Todos dicen ya. Ok, estamos cerca. Están 20 millas el punto de descenso. A ver, el init ref. Vale, el approach, la velocidad de aproximación. 3, 134. Vale. Descenso a. A ver. Yo puse 5.000 para ir a eso. Vale. La fiesta de Ghost. Ghost y los espectáculos nocturnos. A ver. 32 right. 5.000, vale. Reset MCP alt. Pues 5.000. 5.000 para Madrid. La transición en Madrid es más alta. Son 13.000, creo. Correcto. En Madrid la transición son 13.000. Por si quieres ponerla en el forecast. Ah, no se ha puesto, vale. Que este te lo calcula ya viento y todo. Ok. A ver. Vale. Pesado. A ver, si pongo barra van ghost, ¿qué sucede? Barra van. No. Pues eso. Vale. DH. Bueno, creo que Madrid es ILS categoría 3. O bueno, no sé. La pista, espérate. Sí, Madrid es autolanding. ILS categoría 3. Vale, Madrid, ILS categoría 3, cosa que a Infinity le gusta. Claro. Y bueno, 200. No, ¿verdad? Categoría 3. Los categoría 3 no suelen tener. En teoría. No. O sea, creo que es La 2 sí. de sí, dos sí, pero de clase Bravo de aproximación para arriba, o sea, nosotros somos Charlie. O sea, no necesitan. O sea, los de 3 sí que lo vi, que no tenían. Así que nada, falta. Le pongo cero en el avión. Sí. Ah, verdad que están 200 por defecto. Vale, cero. Y empezamos descenso. Ahí te veo las luces al fondo aún. O sea, no estoy muy lejos de ti. Yo estoy ya. A ver. Drag required. Ah, se va bien. ¿Qué dices? Vale, meto un poco de drag. Si quiere el avión. Sesenta millas del siguiente punto. De TLD. Yo 34. Vale. Vale, entonces te da tiempo de sobra. Vale, autobreak le pongo dos, como siempre. Y vamos a mandar un auto unicum. Ya estamos. Para pista 32
derecha por TLD 2 Charlie, ¿era? Sí. Charlie Approach y el S. Vale. Listo. Vale, por ahí vamos. Vale, todo listo. Ok. Pues nos acercamos. Vale, encuesta de todo, ¿eh? Pum. Obviamente. ¿Por dónde vamos? Vale, no hay nadie llegando a Madrid, ¿no? Nope. Hay un señor haciendo un Long Beach Alicante. Long sitio para despegar. Long Beach Alicante. Con un C17. ¿Cómo que C17? Los Ángeles. ¿Pero por qué va con un C17? Pregunto. Operación Canadian Express Cargo. No sé. Ok. ¿Por qué quiero? ¿Hay control en Los Ángeles? Qué random. Ah, no, en México. Vale, vale. Casi. Qué raro. Ya decía yo. Vale. Pues estamos a 15 minutos de llegada a Madrid. Estamos en descenso, vamos bien de velocidad. Y este baja solo, así que no hay que hacer nada. Vale, va bien. Es por ahí. Vale, sin brillo lo puedo cerrar porque realmente ya no hace falta. Después nos vamos al FS. Esto fuera. Por eso, 15 minutitos y llegamos a Madrid tranquilamente. Menos, bueno, 13 minutos para llegar a Madrid. De ahí ya nos vamos a África. Un vuelo de supongo que serán 140 millas con una King Air. Supongo que serán 40 minutos máximo. Y más o menos. Muy bien. Se ha conectado en Alicante el señor ese y le van a ir 30 personas. El Ryanair y un señor haciendo circuitos. Ok. Qué raro. Long Beach, Alicante. O sea, ya es random de por sí el vuelo. Pero es más random que lo haga con el C-17. Eso sí que parece random, de verdad. O sea, el C-17 es el que volamos nosotros el otro día. Sí. Lo está volando a... ¿A cuánto llegamos nosotros? ¿De altura? Nosotros 280 y con dificultad. El señor este lo está volando a 3-3, ¿eh? O sea... Habrá tardado lo suyo, ¿eh? Por cierto, en Canadá ha hecho un giro de... No, ha hecho una S en Canadá. Si sigue la línea recta de Estados Unidos, justo cuando cruzo la frontera, hace una S. Ok, no sé, random. Long Beach, no sé. O cada uno con lo suyo, que nosotros también tenemos un vuelo de 170 horas, ¿sabes? Que tenemos que ir a Miami. El sábado que viene, o sea, esta semana, es relativamente corto, es Milán... Bahrein, pero es que la semana que viene tenemos un Zurich de Suiza a Miami, 10 horas y media. 10 horas y media a Miami. A ver, que sí, que va a estar muy, muy bien, lo que tú quieras. Miami es espectacular. 10 horas y media. Son 10 horas y media, ¿eh? Un Zurich Miami más 10 horas y media. El vuelo, a ver, el vuelo no serán 10 horas y media. 10 horas y media será todo el conjunto. Mientras preparas el avión y todo.
Y ya mientras llegues, el vuelo serán 10 horas, imagino. Pero la preparación y eso. Solo que cuenta como 15 minutos de preparación por vuelo. Y lo suman. O sea, de salida y llegada. Pero eso. Corto, sí, bueno. Cortísimo. 10 horas y media. Y bueno, ese lo haremos con Prepare. Porque será 3:30. A no ser que quieras usar el de Explain y morir al final, como hice yo. No. Pues iremos con el A330 de Swiss Air a Miami. Espero que no toque control oceánico, por favor. Solo Estaría pido. bien. Bueno, para mí no. Que no me gusta. O sea, mucha cosa tienes que decir. Mucha cosa y mucha información. Piper. Piper 3D. Sí, justo he dicho Piper. A ver, Prepare. En Piper, bueno. O como harías tú con un 747 o un 777 visual, que también me gusta. Visualmente. Y por medio del océano, ¿eh? Claro. Referencia. Miami me lo confirmó. A ver. La referencia a Miami, tú, pues sigue la fuente y ya está. Claro. La fuente. O sea, ahora sí puedo decir que Miami me lo confirmó correctamente. Vale, la entrada es esta, como veis. Es una cosa random. A ver. Es, no sé, es una cosa rara. Las referencias. ¡Hay agua! Y sigue recto. Es una buena referencia. Es decir, sigues recto, recto, recto hasta que se te acaba el combustible. Y ya está. Ahora vamos a 220. El QNH para cambiarlo ahora después. Es 1024. A ver, espérate. La checklist. INREF, autobrake, puesto. ILS panel. ¿Verdad? El ILS que no me he puesto. Abajo. Por eso hay que seguir las checklists. Más que nada por eso. Pues te olvidas las cosas. 109.1. 109.1. Rumbo 323. Ahí. 109.10. 323. Y ese es un tremendo motivo para seguir las checklists, porque si no, pues no aterrizas. O sea, aterrizas, pero manualmente. Vale. Pues creo que ya estoy. Está. Vale. Listo. Velocidad lo limita solo. Vale. Vale, perfecto. Y después ya pasando 10.000, el resto. Bueno, ahí tenés Madrid, al fondo. Ahí al fondo. Y a ti allí. Vale, te veo. Vale. Ahí va bastante bien. Lo bueno es que da igual que usemos el 757. O sea, da igual el 767, 777, 757. Da igual. Entre Prepare y Explain va muy bien, pero o sea, va muy bien en el simulador que lo pruebes. La verdad. O sea, van bastante bien. Da igual que sea de PMDG que de Flight Factor, que van muy bien. Van muy bien. O sea, ahí realmente da igual. Van muy bien los dos. Y espero que salga el 340 ya. Gracias. El 340 y un par más de aviones. O sea, los que sí que quiero son el. Próximamente. El A220. El MD-11. A220 y MD-11. Sobre todo esos. Y es que no, ahora mismo no me acuerdo. Igual el A380 que quiero probarlo. Sí, espero que no vaya ultra lagado.
¿El A330 Neo? No, realmente no. Porque literalmente es el, igual, es el A330, pero consume menos. Así que da igual eso. Me conformo con el A220 y el. Y el MD11. Y A380. Vale, pues el DC-10 lo tenemos. El DC-10 de cargo. Bueno, de cargo y normal lo tenemos. Vale. Neo, a ver, Neo tenemos ya el A319 y el 21. Bueno, el 21 no lo sé. El 19 seguro. Lo que quiero quitarle es el autopilot, o sea, el copilot, que molesta mucho. O sea, vale, para estar ahí, bien. Pero si quieres hacerlo tú... Bueno, a ver, realmente si no tocas los botones, no hace nada, ¿no? El copiloto, claro. Supongo. Que si no tocas nada de los botoncitos, la señora no hará nada. Y ya te lo enciendes tú. Bueno, a ver, el domingo, este domingo, lo usaremos. En el vuelo a petición este, de Otto, que tenemos la semana pasada, pero bueno, que lo aplazamos a esta siguiente. Y por cierto, probaremos el T-45 Ghost Hawk el domingo también, Nueva Zelanda. Y o sea, realmente probaremos en un vuelo. Probaremos la Piper Arrow en un vuelo entero. Y el T-45. Bueno, y el A-39 Neo, la última versión, que no la he probado. Pero bueno, que nada, irá perfecto. Ah, bueno, y la Grumman Goose. Bueno, se me olvidaba eso. Se me olvidaba el pequeño, ligero detalle de la Grumman Goose. Que es el jueves. A ver, mañana no tenemos stream. Stream, con N. Pero el jueves, este jueves tenemos Tour Float de Santiago de Compostela a Torrejón con la Grumman Goose en el FS, aterrizando en 3 embalses. Bueno, amerizando cargas y descargas. Y el tour de España Visual. Ah, o sea, el jueves será solo día de Flight Simulator. Que de tiempo que no, sale un día de esos. Y será Granada-Sevilla con la Cirrus SR22. Y ya. Por cierto, he visto que han sacado el Embraer para el FS. ¿Un Embraer? O se me ha ido la cabeza a mí. Sí, el bandeirante. Eso. Sí, verdad que lo pasé. Eso. Para el FS. El bandeirante. Justo con el que Infinity dijo: control, no gracias. Y dio la vuelta. Ostras. Sí. Así que bueno. Drag required. Yo tengo el drag puesto todo el rato. Así, no hay problema. A ver, Shank. Ok. Vale, 220 y la velocidad se limita bien. Vale, estamos en línea recta ya. Veo ahí a Freddy al fondo, creo. A ver. ¿O no? Estoy. Vale. Vale, veo un punto blanco al fondo. Ah, no, vale, no, eres tú, estás ahí, vale. Vale, está girando el avión. Vale, ahora sí. Vale, pues vamos cerquita ya. Estamos a 9 minutos de Madrid. O sea, estamos yendo por aquí y entraremos. Y el señor con el C-17 debería estar a la derecha tuya. Sí, bastante lejos. Sí. Vale, por eso. ¿Cuánto de altura? 13.000 en la transición. Madrid, Barajas. QNH1023 me sale ahora. Pero en el juego me sale 1024. Vale, bueno, pone 1024. O sea, en Habitab sale 1024, así que pones. Hmm.
1, 0, 2, 4. Vale. Por eso. Ahí vamos. Tobek. Vale. A ver, lo bueno de esta aproximación es que es muy simple. Literalmente es una línea recta. Gira y ya está adentro. Y lo empieza a capturar. ¿Dónde lo empieza a capturar? El primer giro es Tobek. A 14 millas y media, supongo que detecta el localizador. Y a 9,4 empieza el descenso. Tranquilamente. Vale. Por eso, categoría 3, o sea, Autoland. Y listo. Vale, a ver, la checklist. Pasando 10.000. QNH. Landing lights. Luces de pista. Autobrake. Que eso ya lo había puesto antes. Ahí. Y flaps y esas cosas. Vale. Y bueno, yo voy con el speed brake puesto. Mientras. Porque. A ver, lo puedo quitar. Lo quito. Bueno. Si lo sueltas solo hacia abajo. Este no puedes pulsarlo, ¿no? En plan posiciones. No. Ok. Vale. Vale, si lo quito. Vale, si lo quito va perfecto. Y armado. No sé cómo ponerlo armado. Subo aquí abajo del todo. Vale, estoy a 11.000. Ya después bajará. Tobek 5.000. Listo. Vale. Y ahí tenemos Madrid. Ahí, y entras por esa pista. Por la derecha. Creo que de las primeras veces que vine a Madrid, en plan, bajé muchísimo y casi me pego contra el suelo. O sea, literal, no sé por qué. Bajé como muchísimo, muchísimo en aproximación. Y cuando miré, estaba como a 200 pies del suelo. Yo, ¿what? ¿Por qué? No sé por qué pasó eso, pero bueno, pasó. Pero bueno, a ver, eso fue al principio de todo, ¿eh? Es que me acuerdo que antes me daba miedo venir a Madrid porque siempre había control y no quería control. Entonces, llegaba a Madrid y siempre que quería ir a Madrid había control, había torre, aproximación, siempre, al principio. Y no quería ir. Pero bueno, ya pasó. O sea, ya realmente me da igual. El que no me da igual es el control oceánico, ese no. Pero el resto. Pues, más que nada, porque si me contacto tendría que ir mirando, corriendo a ver la guía. O sea, un vídeo para ver cómo hacerlo. Que me lo pasaste, que lo tengo guardado el vídeo. De control oceánico. Correcto. Tenía miedo a ir a Madrid porque si había control. Hace bastante. Y a ver, la vida real he ido solo una vez a Madrid, ¿eh? No es que haya ido varias veces. He ido una vez y ya está. Fui una vez a un evento. Me quedé a dormir ahí. En un Airbnb de esos. Cuando se podía, cuando no había pandemia. Eso. Y bastante bien. Nos quedamos 3 días. O 2. O sea, 2 días, 3 noches. No. 1, 2. No, 2 noches solo. O sea, 3 días, 2 noches. Eso.
Y estuvo bastante bien, la verdad. Y encontramos justo un sitio baratísimo. O sea, era un Airbnb. Si era un hotel, era súper caro. Pero encontramos un Airbnb que era una señora que alquilaba un bajo que lo transformó en un piso. Y bastante bien. No sé, fuimos cuatro, éramos cuatro. Y bueno, dijimos, había una cama y después un sofá, cama doble, ¿vale? Y bueno, dijo, lo hacemos a sorteo. Y en ningún momento manipulé el esto para que saliera a favor mío. Y bueno, pues dormimos en la cama buena. Y por eso hay que hacer trampas. A ver. No, pero estuvo bastante bien. Por ejemplo, justo al lado de donde dormimos. Bueno, al lado. Era un bajo, o sea, literalmente. Abrías la puerta y estabas en la calle, estabas en la acera, fuera. Salías. O sea, era muy random. Era un bajo, abrías la puerta y pasabas de estar en la casa, ¿vale? A estar en la calle. Pero yo me acuerdo de, plan, nos falta una cosa. Y literalmente salir en pijama a la calle. O sea, bueno, abrir la puerta en pijama totalmente, ir a la tienda de la esquina, o sea, a 15 metros, y comprar Coca-Cola. Me acuerdo de eso. Fue muy random, pero no sé. Me hacía mucha gracia. O sea, salir a la calle, literalmente, en pijama, ir a comprar. No sé, gracioso. Y había, lo que está diciendo, una panadería peruana o algo así. Y oh, bueno. Ah, o sea, un poco más de la que yo hacía. Que vendían pan de queso. Pan, bueno, era pan de varias cosas. Bastante bueno, ¿eh? No había probado. Y bastante, bastante, bastante bueno. No sé, recomendado, ¿eh? Pan de queso. No sé, era una señora peruana. Le preguntamos por pan normal, me dice, no tengo pan normal, tengo pan de queso. Y yo, pues, ah, no, es dos pan de queso. Y ya está. Todo bien, todo rico. Vale. Ah, bueno, y ahí veis al fondo Torrejón, a la derecha. Ahí tenéis Torrejón, que ya iremos el jueves. Ahora voy quitando esto, pues ya estamos cerca. Esto me da 6.000. ¿Velocidad llevas controlada o estás dejando el avión que vaya solo? No, cuando pones el approach se te pone para controlar. Vale. Manual. Vale, voy a quitar esto, voy a poner terreno. Voy a quitar rango. Vale. Y combustible, literalmente tenemos 6,2, que hemos salido con que hemos gastado 4. Literalmente, no gasta nada. Vale, piramos ya para final. Y a ver si te veo. No te veo ahora mismo. Vale, un grado de flap. A ver si ahora cuando mire avión te veo. ¿Que estará en pista? ¿O llegando? ¿O...? Sí, yo te lo estoy abandonando la pista. Por la izquierda. Vale, ahí te he visto. Voy a hacer el zoom. Vale, voy a darle approach ya. Que entre en localizador. Y voy a pasar a velocidad manual. 1.70. Listo. Vale. Flaps 5. Vale. Ah.
Flaps 15. Y voy a bajar el tren. Vale. Pues llegamos. Ahí está la pista. Vale. Voy bajando velocidad a 160. FMC mesa check altitude. Vale, es nada. Vale, glide slope. Autobrakes listos. Todo encendido de piloto. Y al bajando velocidad a 1.37. Lo tenía 1.34. 1.34. Va bien, ¿no? 1.34. Sí. Bueno. Vale, pues 1.34. Eso al sitio. Spoilers armados. Vale. Ahí vamos. Y ahora, después de este ajuste, nos vamos a África. Vale, voy a hacer. Espera. Voy a bajar un poco el volumen de la música y subo el del juego, si escucháis bien. No tanto. Ahí. Eso, mala esto. Ahí. Vale, le pongo 1.35 porque veo que 1.34 es como muy, muy, muy justo. Vale, es autolanding, gente. O sea, autoland, totalmente. Y terminal, la del fondo, ¿no? La 4, que es sí, donde está yendo. Y taxi por aquí ya recto. Vale. Vale, por ahí vamos. Madrid. LAN 3. Check. Y se viene Autoland. Autoland y despedida del MotoGP World Tour. Esta será la última vez que aterricemos en el MotoGP World Tour. Sí, qué manera de acabar que haciendo un Autoland bastante fresco. Vale. Bueno, creo que Autoland de categoría 3, creo que me acuerdo que tuvimos en Dubai. Digo en Dubai, en Qatar. En Doha había Autoland y creo que ya en ningún sitio. Barcelona tocó el 2, categoría 2. En Zaragoza también había Autoland, creo que tú no lo hiciste. No me acuerdo. Y ya está. O sea, en Zaragoza no puedes recortaste. O sea, hiciste la RNAF. Vale. Vale, el viento, cuidado con el viento. Vale, atentos por si acaso. Vale. Terrain. Land 3. ¿No sale Autoland aquí, marcado en amarillo? No. Vale. La pista es larga, así que va solo. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Long landing, 7,000 feet remaining. Listo. Reversa.
y bienvenidos a Madrid. Y ahí como aplauden todos. Vale. Y bueno, bastante bien, ¿no? El raid. Que sí, que no voy a. Que no voy a despegar, tranquilo. Ah, vale. Vale. Listo. Vale, pues hemos llegado a Madrid. Ya estaría. Vamos a subir los flaps. Esto al sitio. Y se acabó. Se acabó el MotoGP World Tour. Con un autolanding, que mejor forma que hacerlo que con un autoland. Y ya estaría. Quito las landing lights. Voy a quitar el ILS. Transponder standby. Y listo. Hemos llegado. Se acabó el MotoGP World Tour. Uno menos. Sexto tour. Por cierto, sexto tour que acabamos. Este es el sexto tour. El último fue el. El BFR. El visual del mundo del año pasado. Y ahora MotoGP. Y el siguiente a saber, porque nos quedan bastantes etapas de todo. Así que veremos. Vale. Vamos por aquí. Ya nos iremos al FS. Ahora, tranquilamente. Nos iremos al FS. Y nos iremos a el destino favorito de Freddy junto a Turkmenistán, Mozambique. Ahí. Vale, son dos. No, todavía. A ver, no todavía. Vale, son 2 horas menos. Vale, entonces son las 02. 50 y algo. Ahora cuando pare. Vale. Voy un poco rápido, pero bueno, da igual. Vale, voy a salir por aquí. Y ahí vino. Vale. Vale. Y más o menos, ¿dónde estás tú? Aprox. Aquí está el autozonte ya. Y por aquí. Y listo, hemos llegado. Esto por ahí. Y bueno, como veis, está en un escenario. Que, o sea, este escenario es freeware. Juraría. Del foro. O sea, bastante bien está para ser freeware. Y como todavía no es muy grande, no voy a hacer ni caso y voy a meterlo aquí. Hola. Creo que va bien de tamaño. Justito, pero creo que va bien. Y autogate. A ver. ¿Tú qué? ¿Cómo esto? No. Oh. Vaya. Tira un poco atrás. Reversa, no pasa nada. Está bien. Más aún. Otra vez. Es que si no lo pongo rápido. No quiere.
Ay, listo. Te ves tirando reversa. Llega el avión tirando reversa adelante y atrás. Vale, pues hemos llegado a las 02:58 y oficialmente se acabó el MotoGP World Tour. Stop. Stop. Vamos a conectar las cosas. Sobre todo esto. Es por ahí. Eso. Gate config. Eso. Eso. Y es verdad que la external se medio buguea. Bueno, pues fuera. Mala suerte. Vale. Pemba. Buen sitio, ¿eh? El autogate. Esto fuera. Esto también. Esto también. Abrimos todas las puertas. Y se acabó. Unload the plane. Y listo. Todo off. Off. Yaudam. Hay control en Nueva Zelanda. Ah, bueno. Justo el día que no toque. Esto en off. Off. Pero ahora mismo, porque sí. En Nueva Zelanda. Sí, no sé. Ok. Esto en off. Esto fuera. 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 Esto en manual. Off, off, off. Eso fuera, eso fuera. Off, 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 off. Off, off. Y ya está. Ya estaría. Listo. Pero hemos llegado. Madrid, oficialmente. Con el BAU y el Star Alliance que acaba de desaparecer de Lufthansa, ya está. Hemos llegado a Madrid. Vale, por eso nos esperamos lo de siempre y nos vamos al FS, al último vuelo del día, que nos vamos visualmente por África, que por cierto, por la hora no, claro, la anterior vez sí que llegaba amaneciendo, será de noche aún. Hora en Pemba. Lo busco. Claro, será de noche porque normalmente antes se quitaba una hora de diferencia y era amaneciendo. Supongo que aún será de noche. En Pemba son las 5. Es de noche. Y el amanecer supuestamente es 5 y 23. Sí, será de noche, pero será mitad, mitad. Sí. Seguramente se va a ir haciendo de día mientras vayamos. Vale. O sea, lo ponemos un poco de día y cuando pasa un poco de tiempo lo bajamos otra vez a la hora. Y ya está. Vale, por eso ahora vamos a África y listo. Todo esto está. Esto. Equip cooling, se me había olvidado. Y bueno, esto la batería. Qué bueno. Vale, por eso. Vale, pues ya está. Ya hemos acabado el tour. Declaraciones, Freddy. Muy tonto. No, no. Perfecto. Todo bien. Todo bien. Bien, normal. Las primeras etapas son un poco largas, pero el resto, nada, normal. Vale, pues ahora después lo reportaremos. El track que lo dejo ahí. Al final lo aceptaron, ¿eh? O sea, cambié, era el día, la etapa. Cambié el día y ya está. Ok, voy cerrando la checklist porque ahora vamos a volar la King Air, así que eso no tiene misterio. Os quito esto. Lo dejo abierto porque en teoría debería ir bien con el Feng Shui PCS. Así que eso. Y a ver, he hecho una foto, ¿no? Lo miro por si acaso, ¿eh? Porque después es una liada. Pues después voy a hacer la puerta y digo, ah, vaya, que no he hecho foto. Entonces, bueno, se lía un poco.
Feng Shui, justo eso. Ay. A ver, el link de descarga en elmueble.com/ideas. A ver. A ver, ¿por qué lo estoy mirando ahí? Espérate. Vídeos. Estos son los dos que he subido antes. Y sí, vale. Las del primer que son en la oscuridad absoluta. Ahí. Listo. Vale, pues ahora nos vamos a África. Voy a cerrar cosas por aquí. Navigraph no me hace falta. El mapa lo voy a cambiar al FS. Y FSX. Ahí. Abrir. Y FSX. Lo mismo. De Pemba a Nampula. Ahí. Salimos por Sierra Whisky, Nacaroa. Vamos a Nacaroa. Y November. Entrada a Nampula. Y ya está. No hay más. Es una etapa de 140 y algo. A ver. 45, 145 millas. Vamos de Pemba a Nampula. Y aún nos quedan dos más en Mozambique. Después, es que no me sé todas las banderas de África, ¿vale? Pero después vamos a Lusaka. Que supongo que está más al sur, a ver. Lusaka. ¿Dónde está? ¿Zimbabue? No creo, es muy lejos. FLKK. FLKK. Sí. FLKK. Sí, está claro. FL. Ah, es la izquierda.